Es con placer que les saludo en este sábado con énfasis en la creación y sin embargo. Cuán irónico es que cada sábado sea un sábado con énfasis en la creación para recordarnos que somos especiales porque un Dios amoroso nos creó a su imagen y semejanza. Así que tengan un feliz sábado de la creación, mis queridos hermanos y hermanas. Y recuerden que ustedes no evolucionaron de algún animal o surgieron por casualidad. En cambio, un Dios amoroso a través de una planificación cuidadosa nos enseñó y nos formó. ¡Qué bendición! ¡Qué honor! De hecho, tenemos significado, sentido y propósito. Bendiciones. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por crear la humanidad a tu imagen. Gracias por darnos la capacidad de pensar, elegir y tomar decisiones acertadas. Por sobre todas las cosas, te damos gracias por la salvación que nos has dado para que cada día podamos vivir con un sentido de esperanza y propósito. Así que nos regocijamos en este sábado con énfasis en la creación, sabiendo que tú nos amas, cuidas de nosotros y tienes un plan para nosotros. Bendice este servicio, cada participante, cada oyente y especialmente al orador. Que todas las personas lleguen a reconocer que tú eres el Creador. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Estamos en un sábado muy especial, un sábado de celebración. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día se complace en proclamar cada vez el mensaje de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 al 7. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sigue el texto de Apocalipsis para decirnos que estamos realmente en ese tiempo, del fin. Ha llegado el tiempo del fin, ha llegado el tiempo del juicio. Tenemos que proclamar que Dios es realmente el Creador. Tenemos que afirmar lo que la Biblia dice desde el inicio. Génesis capítulo 1, versículo 1. Al principio Dios creó los cielos y la tierra. Y es eso que menciona muchas veces en la Biblia. Cuando dice, por ejemplo, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Éxodo 20, versículo 11. Dice también en Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hoy venimos con el grupo de cientistas, hombre de ciencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a hablar con ustedes, a contar las maravillas de Dios. Y estamos aquí para decir que Dios nos creó, Dios está con nosotros, y si nos creó ayer, cuando nacimos, nos creó, Él tiene el futuro también para nosotros. Me da mucho gusto en esta mañana presentarles a uno de los a nivel de la División Interamericana está trabajando en ese grupo de investigación bíblica en geociencias, y es el doctor Marco Terreros que va a dirigirnos y se encarga de todo el programa de ese día. Dios le bendiga en esta celebración. Gracias, Pastor Henry. Y un saludo muy cordial de feliz sábado para todos en Interamérica. Y hablemos de la importancia del sábado de la creación. Creo que debemos alabar al Creador y darle gracias por hacer posible que este sábado especial se celebre ahora en todo el mundo, incluyendo nuestra división interamericana, donde este programa se está transmitiendo en los tres idiomas oficiales de nuestro territorio: español, inglés y francés. Resumiremos su importancia en tres puntos: evento, propósito y recursos. Primero, el evento. La celebración del sábado de la creación surgió hace unos 5 años atrás como una iniciativa de nuestro Instituto Adventista de Geociencia, GRI, por sus siglas en inglés. Es una celebración anual, el cuarto sábado de cada mes de octubre, que recientemente ha sido incluida en el calendario anual de actividades de la Iglesia desde la Asociación General. Segundo, el propósito. Aunque cada sábado es un recordativo de la creación, el propósito es que, a diferencia de otras ocasiones, cada año se haga algo especial, que se exalte al Creador y se celebre su actividad creadora de tal manera que confirme la fe de la Iglesia y también sirva de testimonio a un mundo que ha sido cautivado por la teoría de la evolución, llamándolo a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como podemos ver entonces, es un propósito central en el cumplimiento de nuestra misión como Iglesia, enmarcada en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Tercero, recursos. Ideas y recursos varios para celebrar el sábado de la creación están disponibles en la página web del Instituto de Geociencia, la cual es fácil de recordar, porque está compuesta de las siglas del Instituto, ERI, seguida por la de la Iglesia, SDA, o sea, GRISDA, GRISDA.org. La idea es que, haciendo uso de los recursos que allí se encuentran y también de iniciativas propias, locales, cada campo de cada unión y en cada distrito e iglesia celebren el sábado de la creación en los años venideros. Además de que el sermón sea sobre el Creador y su obra creadora, podrán planificar seminarios y programar actividades pertinentes. En el sitio web
además de encontrar otros videos, muchos de hecho, sobre las maravillas de la creación, encontrarán también los videos cortitos de pocos minutos que el Instituto produce cada año para el Sábado de la Creación. Hoy veremos dos de ellos como ejemplos. Uno se titula El agujero y el otro El corazón del universo. El primero de ellos, que a mí me gusta mucho, lo veremos inmediatamente después de que alguien a quien hemos invitado, el doctor Luciano González, geólogo egresado de nuestra Universidad de Loma Linda y director de la oficina sucursal del GRI para esta división, desde la Universidad de Montemorelos, nos comparta brevemente cuál ha sido su experiencia pasada celebrando el Sábado de la Creación. Escuchémoslo. Gracias, Pastor Terreros, por sus palabras introductorias. Y saludo con mucho gusto a todos los hermanos y hermanas de la División Interamericana, así como a todos aquellos que nos ven y escuchan a través de las diferentes redes sociales. Durante los últimos años, hemos estado impulsando a lo largo y ancho de la División Interamericana la celebración del Sábado de la Creación. Con tal objetivo en mente, hemos organizado diferentes eventos aquí en la Universidad de Montemorelos, en la Universidad de Linda Vista en el estado de Chiapas. Próximamente estaremos en la Universidad de Navojoa, el estado de Sonora. Hemos también ayudado a varias iglesias locales que se han unido a esta celebración. También hemos tenido la oportunidad de impulsar esta celebración en algunos países de Interamérica. Es nuestra firme convicción que celebrar el Sábado de la Creación es una manera muy eficaz de fortalecer nuestra creencia en un Dios creador, sustentador y redentor. Los invitamos para que hagan de cada cuarto sábado de octubre una fecha especial en sus iglesias para celebrar la maravillosa creación de Dios. Existe un agujero en el universo que amenaza a cada uno de nosotros con su poder destructivo. No estoy hablando del misterioso agujero negro que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, que devora todo lo que está a su alrededor en un remolino de gravedad. O el supervacío, una cueva fría y yerma en el espacio, tan grande que absorbe la energía de cualquier luz que pase por allí. No, ese agujero, potencialmente tan peligroso, está mucho más cerca de casa. Dentro de cada corazón humano, existe un perturbador vacío espiritual que crea ansiedad, desánimo, miedo, y un deseo insaciable de la verdadera felicidad y propósito. El filósofo Pascal lo llamó de abismo infinito. Y es un vacío que intentamos llenar de miles de diferentes maneras. Corremos por la vida en una persecución frenética por bienes materiales, seguridad financiera, puestos significativos, entretenimiento, reconocimiento personal y fuga del dolor y de la lucha del día a día. Pero cada uno de esos intentos es, en el mejor de los casos, una solución temporal, porque el agujero en nuestros corazones nunca podrá ser permanentemente saciado por ninguna cosa creada. Hace 2000 años, Dios vino al mundo para llenar ese agujero para siempre. ¿Su solución? La muerte y resurrección con poder para transformar nuestras vidas. Ese es un concepto difícil de entender, pero tal vez lo siguiente nos ayude. En el original griego del Nuevo Testamento, la palabra para transformación es metamorfo.
es la raíz de la palabra metamorfosis, un término usado para un evento extraordinario que ocurre en la naturaleza. Una oruga terrestre, extremadamente lenta y prácticamente ciega, avanza por la vida solo unas semanas y después forma una crisálida. Allí, dentro de una cáscara delgada como papel, el cuerpo de la oruga se rompe célula por célula. Eso no es un deseo de muerte. En realidad, la desconstrucción del insecto es la puerta de entrada para una forma totalmente nueva de vivir. En cuestión de días, la estructura biológica de la oruga es completamente reorganizada y el resultado es asombroso. Este increíble cambio es una metáfora de una transformación mucho más fuerte que Dios puede realizar en cada uno de nosotros. La metamorfosis de nuestro corazón, mente y espíritu. Apenas considere su promesa hecha para cualquiera que abandone el pecado y acepte su regalo de salvación. El Señor dijo, «Estoy haciendo nuevas todas las cosas. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón sensible a mí. Renovaré su mente y les daré un futuro lleno de esperanza». Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Veo su aflicción y me preocupan sus sufrimientos. Seré su refugio en la prueba. Perdonaré sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. En este mundo tendrán aflicciones, sin embargo, tengan ánimo, porque yo vencí al mundo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre del Señor en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trajo Moisés las dos tablas de la ley de Dios. Fueron escritas al mundo por el gran Yo Soy. Grabaste, Señor, en nuestras mentes y en el corazón, oh, en el corazón, en el corazón. A ti, Señor, te doy la honra, a ti, mi Dios, mi único Rey, a ti toda la gloria por darnos tu santa ley. Señor, te doy la honra a ti, Señor, mi único Rey, a ti toda la gloria por darnos tu santa ley, tu santa ley. Honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días en esta tierra. No matarás, no cometerás adulterio. Mi Dios ha dado a su pueblo su ley por amor. Su ley por amor, su ley por amor. Para que la obedecieran, qué gran bendición. La dio a sus hijos por siempre, Señor. Pacto perpetuo por generación. Por generación. A ti, Señor, te doy la honra, a ti, mi Dios.
la gloria por darnos tu santa ley. A ti, Señor, te doy la honra, a ti, mi Dios, mi único Rey. A ti toda la gloria por darnos tu santa ley, tu santa ley. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás nada de tu prójimo. Cantemos todos alegres al Dios creador. Al Dios creador, al Dios creador. Digno de honor y alabanza, mi Rey y Señor. En Jesucristo nos diste el perdón. Y hoy me deleito en la ley de Dios. Oh, 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 en la ley de Dios. Venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y agobiados. Y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontraréis descanso para vuestra alma. Un saludo cordial para quienes se han unido recientemente a la transmisión. Oremos. Eterno Creador y Padre nuestro, alabado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Que el Espíritu Santo que la inspiró nos ayude ahora a comprenderla mejor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Existen muchas leyendas sobre la creación. Son relatos extrabíblicos, es decir, que se encuentran fuera de las sagradas escrituras. Los más antiguos de ellos proceden de pueblos paganos que habitaron en el antiguo cercano oriente milenios antes de Cristo, como los sumerios, los asirios y los babilonios, los cuales dejaron relatos escritos, tales como la épica de Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh. Y no son los únicos. Hoy sabemos de relatos de creación y también de diluvios procedentes de culturas muy antiguas en diferentes lugares del mundo, incluyendo el continente americano. Así que
Descartando esos relatos, la pregunta de esta ponencia es la siguiente. ¿Es el del Génesis el único relato bíblico sobre el portento divino de la creación de la vida en nuestro planeta? Y la respuesta es no, no es el único. En el libro más largo de la Biblia, y tal vez el más leído y memorizado, ¿cuál es? El libro de los Salmos, encontramos el Salmo 104. El Salmo 104 nos provee un relato hermoso, escrito poéticamente sobre las obras de Dios durante la semana de la creación. Además del registro del Génesis, en este Salmo, obra maestra de la literatura hebrea, encontramos testimonio adicional y confirmatorio de la grandeza, poder, amor y bondad de nuestro Creador. En esta pieza literaria exquisita, el salmista se deleita en las obras de la creación y en el lenguaje y estilo de un poeta, no de un científico. El salmista discurre a través de las obras de la creación, contemplando en ellas a su Creador. A pesar de que eruditos bíblicos liberales, mirando este salmo desde la perspectiva de la crítica bíblica, igual que lo hacen con muchos otros pasajes de las Escrituras, afirman que no es una producción original, sino que el autor tomó material prestado de un himno antiguo, egipcio, en honor a Aten, el disco solar venerado en Egipto como supremo creador, no hay razón de suficiente peso como para que el estudiante de la Biblia abandone su convicción de que el Salmo 104 es una producción original escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. El relato está tan hermosamente escrito que alguien dijo alguna vez que bien valdría la pena estudiar hebreo por 10 años si como resultado el estudiante pudiera leer este salmo en su idioma original. Pero antes de empezar nuestro análisis del salmo, permítanme decirles un par de cosas. La primera, que no voy a compartir mi pantalla porque lo central y lo más importante de ella, ustedes lo tienen en sus manos, la Biblia, impresa o electrónica. Y este es el momento del sábado que tradicionalmente usamos para el estudio de la Biblia, ¿verdad? Así que ábranla para poder entender mejor esta exposición. Y lo segundo que quiero decirles es que la versión de la Biblia que estaré usando es la Reina Valera del 95, a menos que les indique de otra manera. Así que con la Biblia como pantalla, les invito a seguirme. Salmo 104. Versículo 1. Dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has revestido de gloria y magnificencia. El salmo comienza, como pueden ver, con su autor bendiciendo al Señor desde lo más íntimo de su ser y dándonos la razón para ello. El Señor es muy grande, está revestido de esplendor, honor y majestad. Por cuanto lo que sigue es una descripción de las obras de Dios en la creación, mencionadas en el mismo orden que encontramos en Génesis 1, podemos decir, podemos observar que este versículo 1 sirve como preámbulo en este salmo al que yo llamo un segundo relato de la creación. A medida que avancemos, destacaremos los versículos que describen la actividad de Dios en cada día de la creación, sin detenernos en los demás versículos que explican y amplían detalles de los anteriores.
Así que vamos a los días de la creación. El relato de lo que ocurrió en la semana de la creación comienza en el versículo 2. Versículo 2, primera parte. El que se cubre de luz como de vestidura. Esta es una referencia a lo que ocurrió en el primer día de la semana de la creación, con la introducción de la luz en nuestro mundo y la resultante separación entre lo que Dios llamó día y lo que él llamó noche. Veamos la segunda parte del versículo 2, que nos dice que él, Dios, extiende los cielos como una cortina. Esta es una alusión a lo primero que Dios hizo en el segundo día, la creación de la expansión de los cielos atmosféricos que separan las aguas que están encima de la expansión de las aguas que están por debajo de ella. Y es la razón por la cual el versículo 3 nos dice que él establece sus aposentos entre las aguas. Es el que pone las nubes por carroza suya, el que anda sobre las alas del viento. Es en la expansión del firmamento donde las nubes, carroza del Señor, entre comillas, se encuentran suspendidas y donde los vientos se mueven de un lado a otro y soplan o vuelan libremente de aquí para allá y de allá para acá, como si tuviesen alas. Poéticamente, el escritor declara que Dios vuela sobre esas alas, lo que a su vez explica por qué el versículo dice que Dios establece sus aposentos allí, entre las aguas, las de arriba y las de abajo. Es porque en la amplia expansión de los cielos es donde las manifestaciones que Dios hace desde su morada celestial son más visibles a la vista de sus criaturas. Vamos a los versículos 8 al 10, porque el versículo 8 continúa precisamente donde nos dejó la separación entre las aguas el segundo día. Este versículo, el 8, describe la actividad de las aguas ubicadas debajo de la expansión de los cielos. Dice que ellas subieron los montes y bajaron por los valles al lugar que tú les fijaste. Ese lugar es el mar. De modo que aquí vemos al autor repasando los eventos del tercer día de la creación, a saber, que al mandato de Dios, las aguas se reunieron en los mares. El versículo 9, en su primera parte, se refiere claramente a los límites de los mares, pues dice, les pusiste un límite, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Lo que esto significa es que la tierra ahora está descubierta. Así que esta es una referencia a la creación de la tierra seca, que también ocurrió en el tercer día. Después de describir en los versículos siguientes lo que ocurre en los mares y sus alrededores, encontramos en el versículo 13 la obra que Dios realiza sobre la tierra seca. Él riega los montes, nos dice, desde sus aposentos, de modo que del fruto de sus obras se sacia la tierra. Los versículos 14 al 17 completan la descripción de los eventos que ocurrieron durante el tercer día, a saber, la creación sobre la tierra seca de la vegetación, la hierba, los árboles, para el beneficio tanto del hombre como de los animales. Porque en el versículo 14 leemos que él hace brotar el heno, los pastizales,
para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, para sacar el pan de la tierra. El versículo 16 dice que se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Y el versículo 17 afirma, allí anidan las aves en las hayas, que son árboles muy altos como los pinos. Allí hace su casa la cigüeña. Y después de describir lo que el hombre y los animales hacen con los diversos elementos que hasta ahora Dios ha creado, el relato nos lleva a la segunda ronda de eventos en la creación, a partir del versículo 19. Nos dice el 19, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Estamos viendo aquí la descripción de los eventos del cuarto día de la creación, es decir, la creación de las dos grandes lumbreras del cielo. La luna es probablemente mencionada primero por cuanto su dominio es la noche o la tarde en el lenguaje del Génesis, o sea, la primera parte de cada día de la creación, tarde y mañana, ¿recuerdan? Las estrellas ya existían en el universo antes de la creación de la Tierra. La mención de su creación al final de Génesis 1:16, según la gramática hebrea lo indica, es una nota parentética, es decir, como un paréntesis, para dejar constancia de que aunque ya existían, fue el mismo Dios, el creador de las dos grandes lumbreras, quien hizo también las estrellas. Como ya existían, pues esa es tal vez la razón por la cual no se las incluye aquí en el Salmo. Vamos al versículo 25. He allí el grande y ancho mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. El texto alude aquí a la creación de los peces del mar y de otras criaturas marinas, lo cual ocurrió ¿en qué día de la creación, mis hermanos? Correcto, en el quinto día. Los versículos 28 al 30 nos llevan ahora al sexto día, al describir cómo las criaturas terrestres creadas ese día, dependen de Dios para su alimento diario y para su subsistencia. Por ejemplo, el versículo 28 dice, tú les das y ellos recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Y en los versículos 29 y 30, en la nueva versión internacional, o NVI, hablando de los animales terrestres, leemos que si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Y el 30 dice, pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. En el versículo 33, podemos percibir una referencia poética a la creación del hombre, ilustrada con la vida del propio salmista, el poeta inspirado que describe su ser y su existencia en conexión con el Dios creador. Como resultado, el Señor resulta ser digno de su canto y de su alabanza. Por eso el salmista declara, a Jehová cantaré en mi vida, es decir, la vida que él me dio. A mi Dios cantaré salmos mientras viva, es decir, mientras yo tenga la existencia que él me ha dado. Y fue así también que el ser humano, cuya creación ocurrió en el sexto día, recibió su ser y llegó a existir.
Y al final de las acciones creadoras de Dios y de todas las actividades que sus criaturas realizan, entonces llega al término de la semana el tiempo de la pausa y de la meditación. A ese tiempo de pausa y meditación llegamos en el versículo 34. Dulce será mi meditación en él, y yo me regocijaré en Jehová. Palabras que pueden ser percibidas como una alusión a lo que es propio hacer en el séptimo día, mucho más que en cualquier otro día. Por supuesto, estas palabras también pueden aplicarse a la meditación diaria, pero aún así, también queda incluida la meditación del sábado. Así, vemos aquí lo que debiera ocurrir cada séptimo día de cada semana. ¿Qué cosa? Meditación en el Creador, en sus obras y en su palabra. Palabra por cuyo poder Dios hizo surgir todo a la vida. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33:9. Y como resultado, todos nosotros, como sus hijos, debemos, y especialmente el sábado, regocijarnos en el Creador y celebrar nuestra creación. El Salmo cierra en el versículo 35, última parte, con la exclamación: bendice alma mía a Jehová, aleluya. Lo cual es muy importante notar, porque esta es la primera vez que aparece en los Salmos, en su forma original, las dos palabras hebreas, aleluya, juntas. La primera significa alabar, y la segunda, Jehová, o el Señor, y juntas forman la palabra aleluya. Así que aquí la traducción alabado sea el Señor de la NBI es más fiel al original. Hasta aquí, bendito sea el Señor, es la expresión que se había venido utilizando. Pero de aquí en adelante, la expresión alabado sea el Señor se vuelve parte del lenguaje de la adoración y la alabanza. Así las cosas, es muy significativo, altamente significativo, que la expresión aleluya se registre por primera vez en los Salmos celebrando la creación. Por lo tanto, concluyo con esta invitación a cada uno de ustedes. Unámonos al salmista y a todo lo que respira en alabar al Creador con nuestras vidas y con nuestra proclamación. Y que el Creador nos bendiga a todos. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Dios real? No hay nadie que te pueda igualar. Eres Rey de Reyes, por y para siempre. Tienes el dominio sobre el mar, tu calma es a la gran tempestad. El universo gigantesco esconde los profundos secretos, desde las aves que surcan los cielos hasta los misteriosos agujeros negros. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh Jehová, magnífico en santidad?
los dioses. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh Jehová, magnífico en santidad? ¿Quién como tú, Dios real? No hay nadie que te pueda igualar. Eres rey de reyes por y para siempre. Respuestas a estas preguntas que aportan paz y confianza al alma. Una respuesta que da valor a nuestra existencia. Una respuesta con sentido que da un destino y un comienzo. Thank you.
Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. Pero inexplicablemente, la humanidad se alejó de Dios. Y desde ese momento, nada volvió a ser lo mismo. Dolor, sufrimiento, muerte. Se apoderaron de la maravillosa creación de Dios. Hasta hoy, este mundo gime y sufre de dolor, como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. No solo el mundo sufre, también nosotros sufrimos, esperando nuestra adopción, nuestra redención, nuestra vuelta a casa. Él secará todas las lágrimas de nuestros ojos. No habrá más muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo que conoces desaparecerá. Los eventos del pasado serán completamente olvidados. Estoy haciendo nuevos cielos y nueva tierra. La misma pulsación de armonía y gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y felicidad por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mancha y en júbilo perfecto que Dios es amor. Saludos, amigos. ¿Alguna vez se han detenido por un momento para reflexionar sobre la increíble belleza de las palabras que se encuentran en Génesis 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Qué asombroso! ¡Qué maravilloso! Y luego el versículo 2 nos dice un poco más. La tierra estaba desordenada y vacía. Vacía es un espacio desocupado, sin nada. ¡Qué increíble! Dios creó la tierra, el cielo, el sol, la luna, las estrellas y los seres vivos completamente de la nada. ¡Qué Dios creador tan poderoso y amoroso! Y sin embargo, esta increíble verdad apenas se reconoce en el mundo de hoy. El diablo ha trabajado duro para borrar la verdad que encontramos en la palabra de Dios. En Juan 1, 1 al 4 leemos: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron con ella. A pesar de eso, Dios nos invita a través de su poder a hacer luces en el mundo de hoy. Dejar saber al mundo que hay un Dios creador que los hizo, que los ama, que murió por ellos y que un día pronto regresará para redimir a los suyos. Para comprender plenamente al Creador es importante estar en la naturaleza donde podemos observar y apreciar su creación. En el maravilloso libro Palabras de Vida del Gran Maestro leemos: Mediante la creación hemos de familiarizarnos con el Creador. El libro de la naturaleza es un gran libro de texto que debemos usar conjuntamente con las Escrituras para enseñar a los demás acerca del carácter de Dios y para guiar a las ovejas perdidas de vuelta al aprisco del Señor. Mientras estudian las obras de Dios, el Espíritu Santo imparte convicción a la mente. En estas lecciones, que se obtienen directamente de la naturaleza, hay una sencillez y una pureza que las hace del más elevado valor. Todos necesitan las enseñanzas que se han de sacar de esta fuente. Por sí misma, la hermosura de la naturaleza lleva al alma lejos del pecado y de las atracciones mundanas y las guía hacia la pureza, la paz y Dios. Así las facultades mentales serán fortalecidas, desarrollado el carácter y ennoblecida la vida toda. Amigos, este sábado ha sido designado como el Sábado de la Creación, un hermoso momento para reflexionar sobre la belleza de la creación y de nuestro Creador. Esta celebración mundial de la creación
ha sido organizada por el Instituto de Investigaciones de Geociencias, una entidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que se especializa en la investigación y el estudio de literatura científica y bíblica. En el sitio web creationsabbath.net encontrarán muchos recursos maravillosos que le ayudarán a celebrar este evento. Y al concluir hoy, me gustaría compartir con ustedes un video corto, pero muy hermoso desde este sitio web. El video se titula Celebra este día especial, el sábado de la creación. Que el Señor les bendiga hoy y en los próximos días, al recordar que Él es nuestro Creador, Redentor y amigo. Un ritual nocturno. En cada atardecer, mientras el sol va desapareciendo en el horizonte y sus rayos dorados surcan los cielos, ellos se reúnen. Se van juntando para volar en perfecta sincronización. Este fenómeno no tiene explicación. Una misteriosa danza de alabanza, semejante a una nube viviente. La inclinación natural de las criaturas de exaltar a su creador con el sonido y el movimiento. La naturaleza es un canto de amor de Dios. Nadie puede expresar ese amor con más magnificencia que el ser humano, la corona de la creación. Somos la sinfonía más bella y compleja de Dios, la cumbre de su acción creadora. Somos capaces de internalizar la hermosura del mundo que ha creado para nuestro placer. Simplemente no podemos evitar alabarlo por su obra maravillosa. Una y otra vez nos habla a través de su creación y nos dice que nos ama, que desea relacionarse con nosotros y que nunca nos abandonará. El financiamiento de la misión de la Iglesia es un acto de adoración al Señor. Y es oportuno que a cada miembro de Iglesia en el territorio de la división les demos la oportunidad de adorar al Señor mediante sus diezmos y sus ofrendas. Debe ser parte importante del culto de adoración que el miembro de Iglesia pueda entregarle al Señor no solamente su vida, sino que también los recursos que el Señor les ha provisto para que vivan, pero también para reconocerlo como creador y sustentador de todo. Por eso, entregarle los diezmos y las ofrendas a nuestro Dios debe ser parte del culto de adoración. En el territorio de la división, en este sábado, debe formar parte muy importante de la adoración. Quiero abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y en los versículos 20 y 21. Dice,
Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio. Les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, la cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga este culto de acción de gracias, este culto de adoración, este culto de reconocimiento que Dios es nuestro Creador. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos elevar nuestra mente, nuestro corazón hacia ti, porque eres el Creador y sustentador de todas las cosas. Porque a través de ti, de tu palabra, todas las cosas vinieron a la existencia. Porque tu voz tiene el poder para crear y para restaurar, para darnos vida, para cambiar, Señor, nuestra mente, para transformarnos a tu imagen y semejanza. Queremos darte honra y gloria en esta hora, porque eres el dueño de todo y creador del universo. Queremos rogarte una bendición especial en esta mañana tan especial para todos los miembros de Iglesia que adoran en los diferentes templos a través del territorio de la división. Y te ruego, Señor, que recibas este culto de adoración como una muestra de nuestra gratitud hacia ti. Lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. El predicador del momento es un invitado especial. Primera vez en la División Interamericana como el director del Instituto de Investigación en Geociencias, una institución de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Su nombre es Ronnie Nalin. Doctor Ronnie Nalin, bienvenido. Y nos viene de Italia. Y es un gran testigo de la obra de Dios en la naturaleza. Pero déjame contar rápido quién es Dr. Nalin, según su breve biografía. Él es un geólogo sedimentario que tiene un doctorado en ciencias de la tierra de la Universidad de Padua. Desde 2007 ha trabajado como científico en el Instituto de Investigación de Geociencias, Loma Linda, Estados Unidos, y se desempeña como su director desde poco. Fue nombrado en agosto 2020. También es profesor asistente de geología en el Departamento de Ciencias Biológicas y de la Tierra de la Universidad de Loma Linda. Sus intereses académicos se centran en la sedimentología y estratigrafía de depósitos marinos poco profundos. Ha publicado varios artículos sobre esos temas en revistas internacionales de geología sedimentaria. A Ronnie le apasiona compartir el mensaje de un Dios creador tal como se revela en la Biblia, y siempre busca formas de comprender mejor el mundo natural a la luz de esa revelación. Mi primer encuentro con Ronnie fue durante un viaje de estudios organizado por la Asociación General por el liderazgo de la Iglesia Mundial. Y me impresionó ese joven científico que se sentía tan cómodo al hablar de sedimentos, fósiles, huellas de los dinosaurios, como en la montaña que estábamos visitando, como también su interés a hablar de la revelación de Dios como está en la Biblia. Él tenía un increíble equilibrio con una fuerte fe en Dios, Dios creador de todo. Hoy
Él nos va a presentar el mensaje de Dios. Y les invito a escuchar lo que Él tiene para nosotros. Ve de victoria el triunfo del Creador. Pero antes que Él nos hable, vamos a escuchar una música especial, de un grupo musical, el Cuarteto Sion, que nos viene de Colombia. Cuando vaya al cielo cantaré de amor, nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo nada me faltará, de las buenas nuevas he de hablar. Al cielo voy, sí yo voy. Al cielo voy, al cielo voy, sí yo voy. Al cielo voy. Al cielo voy, si yo voy, con mi Jesús he de morar. Busca desviarnos el mal tentador, siempre nos persigue con furor. Él es para el hombre el gran engañador, nunca con Jesús me vencerá. Al cielo voy, al cielo voy, si yo voy. Al cielo voy. Al cielo voy, si yo voy. Al cielo voy. Al cielo voy, si yo voy. Con mi Jesús he de morar. Cuando vaya al cielo cantaré de amor. Nadie me rechazará jamás. Cuando vaya al cielo donde moraré, por siempre yo me gozaré. Al cielo voy, al cielo voy, si yo voy. Al cielo voy, al cielo voy, si yo voy. Al cielo voy, al cielo voy, si yo voy. Con mi Jesús he de Jesús he de morar. Hermanos y hermanas, amigos y oyentes de los territorios de la División Interamericana, saludos desde el Instituto de Investigación en Geociencia en California. Qué privilegio poder compartir un mensaje con ustedes en este día de reposo especial de la creación y reflexionar sobre nuestro mundo y la gran sabiduría, poder y amor de nuestro Hacedor. La hoja de ruta que nos guiará a través de esta presentación es la letra V. Es una letra poderosa porque es la inicial de la palabra victoria. Y se ha utilizado y se sigue utilizando como símbolo para transmitir un mensaje de resistencia y confianza en la superación de las penurias y la opresión. Sin embargo, esta letra tiene una trayectoria interesante. Comienza en la parte superior, tiene una fuerte caída a un pico negativo y luego vuelve a subir al mismo nivel que estaba al principio, pero todo el camino en movimiento. Es como si la victoria solo pudiera reclamarse después de la experiencia de la lucha.
después de reclamar algo que se perdió. La esencia del mensaje de hoy es bastante simple. Esto es que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos revela malas y buenas noticias. La mala noticia es que vivimos en medio de un terrible conflicto. La buena noticia es que Dios ha ganado este conflicto. Tú y yo existimos en el momento del pico negativo de la B, pero hemos sido llamados a proclamar la buena noticia de que la victoria en Cristo Jesús está ganada. Encontramos entonces evidencia de confirmación de esta narrativa de la B en el estudio del mundo natural. Cuando miramos al principio de la creación, encontramos signos de bondad, de una caída dolorosa y de una promesa de restauración. Así es que vamos a mirar esto juntos. Comencemos desde el principio, desde la parte superior izquierda de la B. En Génesis, el capítulo 1, versículo 31, al completar los primeros 6 días de la semana de la creación, Dios repasa su obra maravillosa y la describe como buena en gran manera. Buena en su totalidad, pero también buena en sus componentes individuales. Cada elemento de la creación es revisado y hallado bueno, una implementación perfecta del plan maestro divino, y recibe su certificación de calidad. Tú y yo experimentamos la esencia de esa bondad todos los días. Lo damos por sentado, ni siquiera nos detenemos a pensar en ello. Puede que ni siquiera lo valoremos, pero cada ser humano en esta tierra se beneficia de estos buenos cimientos que son tan fuertes y que Dios ha establecido y que han resistido a través de milenios de maldad. Vivimos, nos movemos, tenemos todo nuestro ser en este cimiento que Dios ha creado en su sabiduría. Esta es la luz. La mayoría de nosotros la vemos todos los días. Todos nos beneficiamos de ella. Exploramos las asombrosas propiedades de la luz todo el tiempo. Y todavía hay mucho más por aprender y comprender sobre la luz. Los físicos aman la luz. Podemos estudiarla como un fenómeno que involucra partículas discretas llamadas fotones, o podemos estudiarla como una onda electromagnética. Y por la noche, mientras miramos un cielo estrellado, nuestros ojos captan la luz que viaja a través de la inmensidad del espacio. La luz viaja en el vacío a una velocidad específica. Esta velocidad es tan importante en la física moderna. Su valor, conocido como la letra C, se define con mucha precisión como 299.792.458 metros por segundo, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Eso significa que la luz podría viajar más de 7 veces alrededor del ecuador de la Tierra en solo un segundo. Para poder entender el universo, la velocidad de la luz es una constante. Es un valor establecido. No importa dónde te encuentres o qué tan rápido esté orbitando el planeta, no importa tu ubicación, siempre se mide con ese específico valor de la luz. Entonces, experimentamos la luz y descubrimos sus propiedades. Pero, ¿por qué vivimos en un universo con luz? ¿Quién estableció el valor de la C?
Esto suena un poco como una pregunta que podría incluirse en Job 38. Pero yo creo firmemente que Dios es el creador de la luz. Y yo estoy muy agradecido por ello. Esto es agua líquida. Es una sustancia tan común en la superficie de la Tierra que todo el ser humano la conoce. De hecho, sin beberla no podríamos sobrevivir. Necesitamos tomar agua para funcionar. El agua es esencial para la vida, para los alimentos. Necesitamos el agua para la regulación de la temperatura. De hecho, cada célula de nuestro cuerpo contiene y usa agua para todas sus reacciones bioquímicas. ¿Estás tú agradecido por la disponibilidad del agua? ¿Tú sabes que hay muchos otros planetas en el universo que no tienen agua líquida en su superficie? Ni siquiera Marte, que está relativamente cerca de nosotros. Quizás hubo algo de agua en el pasado de allí, pero hoy no. Yo estoy muy agradecido de que hoy todavía puedo tomar agua. Y creo que esta sustancia existe en nuestra Tierra debido a la voluntad de quien hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Esto es una pieza de granito. Este tipo de roca es relativamente común en la corteza terrestre. Tú y yo todos los días caminamos sobre una superficie sólida. Y esta superficie existe porque hay un lecho de roca debajo del suelo o de las superficies pavimentadas que construimos. En algunas partes del mundo, el lecho de roca podría consistir en una roca como este granito. Ahora veamos este granito. Está hecho de minerales. Y los minerales se forman porque los átomos se combinan. Es una estructura cristalina regular. Entonces, para tener rocas en la corteza terrestre, se necesitan los átomos correctos. En ciertas cantidades y con las condiciones apropiadas, que tengan el rango correcto y la temperatura para que esta roca sea estable. Pero no solo eso. Estas rocas podemos tenerlas sumergidas bajo el agua líquida, como en el caso de los fondos oceánicos. Pero en la Tierra tenemos grandes continentes donde grandes masas de tierra están por encima del agua. ¿Estás tú agradecido por los cimientos rocosos de la Tierra? Yo creo que reflejan la sabiduría, el cuidado y la fundación de Dios. Y es también otra forma como Dios nos muestra su gracia y su amor. Esta es una pequeña planta. No soy bioquímico, pero me han dicho que dentro de las hojas de esta planta hay fábricas microscópicas llamadas cloroplastos que convierten la luz en energía química en un proceso llamado fotosíntesis. Esta planta industrial en miniatura consta de al menos 8 subsistemas formados por cientos de moléculas que están dispuestas de forma específica, de manera que producen, a través de una serie de múltiples pasos, la molécula de almacenamiento de energía deseada. Y como un subproducto de este proceso, las plantas contribuyen al equilibrio compositivo del aire que respiramos y, en última instancia, proporcionan la fuente de alimentos y energía que sustentan nuestras actividades.
Yo estoy muy agradecido por este sistema bioquímico que todos los días me beneficia. Yo no sé cómo funciona, no fui yo quien lo inventó, pero estoy agradecido por la inteligencia y la providencia de Dios al crear muchos tipos de plantas verdes. Este es un conejillo de indias, un ejemplo de lo que Génesis 1 describe como un ser vivo. No soy biólogo, pero aprecio que necesitamos toda una rama de la ciencia dedicada al estudio de los seres vivos. Cada uno de estos organismos es increíblemente complejo. En la forma en que funciona, en la forma en que interactúa con su entorno, en la forma en que es diferente o similar a otros organismos creados. Yo estoy muy encantado por el hecho de que los humanos no son las únicas criaturas vivientes en la Tierra. Hay miles y miles de especies diferentes en los variados ambientes de la Tierra. Yo no lo traje a la existencia, pero recibo su existencia como un regalo, una manifestación de la buena creación original de Dios. Entonces, estamos tú y yo, aquí, hoy. Mira tu mano. Muévela. Respira hondo. Inhala aire en tus pulmones mientras se expanden. Revisa tu pulso. Siente la sangre fluyendo dentro de ti. Ahora. ¿Por qué existes hoy? ¿Quién diseñó el cerebro que te permite escuchar esta presentación? ¿Por qué puedo hablar contigo? ¿Quién nos dio esa capacidad de elegir creer o no creer que Dios es el que nos ha hecho? Yo creo que mi existencia es un regalo de Dios y que Él ha creado todo lo que yo necesito para sostener mi vida. Creo que mi existencia es una manifestación de su amor. Sin embargo, a pesar de toda esa bondad, es fácil encontrar muchos males en nuestro mundo. Y esta es la mala noticia, el triste capítulo de la trayectoria negativa de la B. Esta es la mala noticia. Vivimos en tiempos de guerra, no de paz. Es cierto que hay luz, pero también es cierto que muchos nacen ciegos o se quedan ciegos. Es verdad que hay mucha agua en la superficie del planeta, pero también es cierto que hay muchas regiones del mundo donde este producto no está disponible tan fácil. Y es verdad que en otros seres vivos observamos ejemplos de equilibrio y de cooperación, pero también hay evidencia de que encontramos la realidad de la depredación y la violencia. Yo tomé esta foto en el desierto peruano. ¿Sabes lo que es esto? ¿Verdad? Es un diente de un gran tiburón megalodón. Aunque este pez extinto puede ser impresionante en algunos aspectos y una gran atracción para los museos, déjame decirte que no sería agradable estar cerca de este animal a la hora del almuerzo. Mira esta secuencia de video. Lo filmé hace unas pocas semanas, a unos pocos kilómetros de donde vivo en California. Esta columna es el humo de un incendio forestal que quema grandes extensiones de bosques mientras los bomberos trabajan para contenerlo.
Parte de este tipo de devastadores desastres naturales como inundaciones, pandemias, terremotos, huracanes, pueden estar fuera de nuestro control, pero ciertamente nos damos cuenta de cómo en los tiempos modernos la humanidad ha llegado a un punto en el que estamos agravando e intensificando activamente el gemido de la creación a través de nuestro estilo de vida. Mira la basura que producimos. ¿Quién hizo esto? Sí, podemos asumir la responsabilidad de este caso. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje y responsabilidad mientras vivimos estos tiempos difíciles de problemas y corrupción de la creación de Dios? Leamos las poderosas palabras de Pedro proclamadas no mucho después de la resurrección de Jesús. Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir, vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Entonces el Señor les mandará la época que Él ha predicho. Serán tiempos de alivio y renovación. Les enviará al Mesías, a quien Él escogió, es decir, a Jesús. Pero Él debe quedarse en el cielo hasta el momento en que se vuelvan a poner en orden todas las cosas. Dios dijo todo esto hace mucho tiempo cuando habló a través de sus profetas. Y este es el mensaje que se nos ha dado para compartir con el mundo. Un mensaje de tiempos refrescantes. Un mensaje de restauración de todas las cosas. Nuestra celebración de la creación debe incluir una perspectiva hacia la restauración final. Este es el punto final de ese recorrido de la V que termina en la parte alta de la victoria. El triunfo del Creador. Y me gustaría compartir contigo un mensaje práctico que he encontrado de cómo podemos ser portadores de este mensaje especial de restauración. En mi último viaje internacional, antes del brote de la pandemia del COVID, fue a la India, en el noreste de ese país. Una región muy rural llamada Garo Hills. Allí conocí a una joven pareja de médicos misioneros, los Joshua. Ellos se sintieron llamados a servir en una área donde hay muy poca asistencia médica disponible. Partiendo de la nada, con recursos extremadamente limitados, tienen la visión de construir y operar un hospital con la ayuda de la asociación local. Su plan tomará tiempo e inmensos recursos financieros. Y esto va a desanimar a la mayoría de nosotros, pero están haciendo un esfuerzo increíble hacia su visión. Este es el edificio donde viven actualmente. Como ven, está en construcción. Es la futura sede del personal médico. Por el momento, han establecido una clínica en la ciudad, remodelando un edificio antiguo y bendiciendo a la comunidad de una manera extraordinaria con su ministerio médico. ¡Qué fuerza tan increíble! ¡Qué ejemplo de trabajo por la bondad en un mundo que sufre! Esto es lo que estamos llamados a hacer. Instrumentos de curación en un mundo quebrantado, mientras esperamos y proclamamos la segunda venida de nuestro Salvador victorioso. Hoy, en el sábado de la creación, piensa en formas prácticas en las que puedes mostrar lealtad al bando que tú has tomado en este conflicto. Elige el bien y no el mal. Proclama que este mundo no carece de propietario. Su nombre es Cristo, y Él viene muy pronto.
Cuando se supo la noticia de que el director anterior del Instituto de Geociencia se jubilaba y que el nuevo director era el doctor Ronald Nalin, el más joven entre los científicos del instituto, escribí en el chat del comité que yo veía en esta transición una réplica del traspaso de liderazgo ocurrido en el pueblo de Israel cuando se encontraba al borde de la tierra prometida. From seasoned experience to capable youth. De la experiencia sazonada a la juventud capaz. Hoy hemos sido bendecidos por el mensaje que nos ha presentado el doctor Nalin, mi estimado Ronnie. Muchas gracias, doctor Nalin, en nombre de todos y de la División Interamericana. Que el Creador le conceda abundantes bendiciones en su liderazgo, para gloria de su nombre y la edificación de su iglesia, y para testimonio a la comunidad científica y al mundo. Y muchas gracias también al pastor Eli Henry por hacer esta celebración posible para la iglesia en Interamérica. Hemos sido bendecidos en esta mañana. Amén. Los invito, hermanos, para que concluyamos este maravilloso programa con la bendición de nuestro Dios. Oremos. Te damos gracias, nuestro Dios, esta mañana, porque eres nuestro Creador. Nos hiciste tu imagen, Señor. Te agradecemos por ello. Y suplicamos, Señor, nos dé tu Espíritu para que reflejemos propiamente que somos hijos tuyos. Y en medio de un mundo, Señor, que tiende a negarte como Creador, nosotros tengamos la valentía para testificar que creemos en ti como nuestro Creador, nuestro sustentador y nuestro Redentor. Los ubicamos en tu nombre. Qué lindo momento pudimos estar en presencia de Dios. El salmista dice en Salmo 111, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que lo quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Y el texto termina diciendo así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Es como nos dijo el mensaje del ángel del Apocalipsis. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Bendiciones a todos ustedes. Feliz sábado.